Uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes mediante planes de registro y control, realizan la captura de dos hombres y la incautación de un arma de fuego. El procedimiento policial se realiza en la carrera 19 del barrio La Flores, cuando dos sujetos al notar la presencia policial se dan a la huida. Al interceptarlos se les halla en su poder un arma de fuego marca Guster calibre 38 con tres cartuchos calibre 38 Indumil especial, sin permiso para porte o tenencia. Los detenidos fueron identificados como John Jairo Padilla Muñoz y Gustavo Adolfo Jiménez Restrepo. Por lo anterior se les hacen saber los derechos que le asisten como detenidos, como presuntos responsables del delito de fabricación. Tras Porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Posteriormente fueron conducidos hasta las instalaciones de la URI en turno por el delito antes en mención. En audiencia pública de legalización de capturas se les ordena medida de aseguramiento intramural.